Saludos, buenas tardes. El coronavirus deja 4 nuevas víctimas mortales en la provincia de Córdoba. En las últimas 24 horas se han registrado más de 140 contagios. Policías locales y bomberos convocan movilizaciones para reclamar el pago de los atrasos que les adeuda el ayuntamiento. Drones en el Festival de Patios para controlar las aglomeraciones es una de las novedades de este año. ...142 nuevos contagios, 7 ingresos hospitalarios y 6 pacientes más en las unidades de cuidados intensivos. Son las cifras que deja hoy el coronavirus en la provincia de Córdoba, a las que hay que sumar la muerte de 4 personas. La lista de municipios con alto riesgo y riesgo extremo de contagio sigue creciendo. Hay 5 municipios que han sobrepasado la tasa de 500 casos por 100.000 habitantes y 10 que están por encima de los 250. Las peores cifras se registran en Santa Eufemia, Almodóvar, Los Blázquez, Palenciana y Villaviciosa. Con malas cifras, pero no tan preocupantes, están localidades como Luque, Palma del Río o Aguilar de la Frontera. Al igual que ocurriera la semana pasada con Palenciana, en Benamejí la alcaldesa ha pedido a los vecinos que se confinen voluntariamente en sus casas, un gesto que comparte con la primera edil de Villaviciosa. Pero este martes también les traemos buenas noticias como la reincorporación a clase de los alumnos del Colegio La Salle que fueron aislados tras detectarse 2 positivos. Han permanecido en cuarentena 14 días. En enero, en las arcas del Ayuntamiento de la capital había 97 millones de euros. Ahora, 10 meses después, hay casi 140 millones. El dato lo ha hecho público hoy el Grupo Municipal de Podemos porque le parece indignante que en plena crisis el gobierno de PP y Ciudadanos no esté gastando dinero en suplir las graves carencias que sufren muchos cordobeses. En la ciudad de Córdoba hay actualmente 8.000 personas desempleadas, más que hace un año. Son 41.000 en total, lo que supone volver a cifras del año 2015. Por eso en Podemos creen que la gestión del gobierno municipal no está siendo acertada en esta crisis. Nosotros nos preguntamos al señor Bellido, al señor Torrico, al señor Fuentes, les preguntamos en qué plan de choque están pensando, si no es un plan de choque que tiene como prioridad la generación de empleo en la ciudad. ¿No le queda hueco al señor Bellido entre tanta agenda, entre tanta misa con el Cabildo y con los constructores de la ciudad para sentarse y ver la necesidad que tiene esta casa de empleo que están sin cubrir y la necesidad que tiene la ciudad de apoyo al comercio y a la generación de empleo de calidad de la ciudad? ¿No le quedan huecos? Reproches también para el Gobierno andaluz y su anunciado plan Andalucía en Marcha, que asigna 400 millones de euros a la provincia de Córdoba. Según Podemos, a la capital deberían llegar 130 millones, pero temen que no sea así. Tampoco tienen muchas esperanzas en el plan Aire, con 261 empleos prometidos para la ciudad, de los que solo se han formalizado 3 hasta el momento. Recuerdan que en junio el Pleno aprobó por unanimidad una moción para crear empleo de calidad. Necesitamos un plan alternativo de empleo verde, un empleo que no solo es un empleo que va a generar riqueza y trabajo en la ciudad, sino que es que además va a generar calidad de vida. Calidad de vida, tal como indican disposiciones europeas y estatales. Incluso la misma ONU establece que hay que generar empleo verde en las políticas activas de empleo, tanto a nivel autonómico, estatal como municipal. Creen además que debería ampliarse el programa Integra de Sadeco con 2 millones más. Nada de eso se ha llevado a cabo y en Podemos no entienden cómo en plena crisis puede haber en las arcas municipales más dinero que a principios de año. El día 1 de enero de este año, en el Ayuntamiento de Córdoba había 97 millones de euros de remanente, o sea, lo que había de saldo en las cuentas. A día de hoy hay 138 millones de euros, 40 millones de euros más que a primero de año. ¿Qué está gestionando el señor Bellido, el señor Fuentes, el señor Torrico, para que haya 40 millones sin utilizar en la situación tan extrema de necesidad que tiene nuestra ciudad? ¿En qué se está usando ese dinero? No se está usando, no se está gastando, está en una cuenta bancaria. En la formación morada apuestan por aumentar las ayudas a pymes y pequeño comercio, recuperar arboleda, arreglar los carriles bici y rehabilitar viviendas.
A los bomberos y los policías locales de Córdoba no les convencen nada las explicaciones que está dando el gobierno municipal para justificar el impago de los atrasos que les deben. Por eso han decidido iniciar un calendario de movilizaciones para hacer pública su situación. Los sindicatos profesionales de policía local y bomberos han convocado una movilización para el próximo jueves, coincidiendo con la celebración del Pleno Municipal. Quieren protestar así por el impago de los atrasos que les adeuda el ayuntamiento y que ellos cifran en unos 1.200 euros en el caso de los policías y 2.000 euros en el de los bomberos. Recuerdan que hace 2 años firmaron un acuerdo que contemplaba mejoras económicas del 0,3%, pero aseguran que ahora el gobierno municipal lo está incumpliendo. Por lo pronto tenemos previsto concentrarnos este jueves con motivo de la celebración del Pleno, las dos plantillas, como protesta a este que entendemos incumplimiento del acuerdo firmado, que lo principal es que está firmado, está respaldado por informes jurídicos de esta casa, por informes económicos de esta casa y que, como digo, de junio. El problema está en la masa salarial, en base a la cual se pagan esos atrasos. Tanto el informe jurídico como el económico referidos a este acuerdo englobaba tanto a los funcionarios como a personal laboral, pero ahora el consistorio ha decidido quedarse solo con los laborales. La diferencia es importante, de 1.500 a 200 trabajadores. Está claro que todos los compañeros nos animan a, bueno, están animados a estas movilizaciones porque ese trabajo está realizado y no está cobrado. Entonces, bueno, como ha dicho bien el compañero, comenzamos hoy, mañana informaremos en la asamblea y el jueves día 8 aquí en la puerta del ayuntamiento con la movilización pertinente. Desde que se firmara el acuerdo en octubre de 2018, a estos trabajadores solo se les ha pagado 2 meses de 2019 y otros 2 de 2020. En el caso de bomberos denuncian además que la alarmante falta de personal les está dejando en una situación crítica. Tenemos un déficit de mando abismal que están trabajando al 200%, cubriéndose con horas extras, con infinidad de, vamos, haciendo ahí encaje de bolillos y luego a nivel de nuestro personal, como te comento, estamos en mínimo a diario. O sea que la cosa está muy complicada. Se acaba de celebrar una posición en la cual no se cubren en las 21 plazas que habían ofertado, se cubren con 20 y no se crea una bolsa por, o sea, una de a futuro se puedan llamar a interinos o contrataciones, etcétera, porque las jubilaciones venideras están a vuelta de la esquina. Más cosas. El PSOE exige a la Consejería de Educación que retire inmediatamente las mascarillas que ha repartido para los trabajadores de los centros públicos porque no cumplen con las mínimas garantías sanitarias. Este partido recoge así la denuncia de algunos docentes que llegó acompañada por un vídeo. Y es que este docente tenía un vídeo en el que se ponía una de estas mascarillas y apagaba un mechero encendido. Yo, al principio, insisto, creí que no era serio, que era una broma. Por eso le pedí que me mandase, por favor, una mascarilla. No me ha mandado una. Juan Pablo Durán ha hecho hoy la prueba delante de la prensa. Cojo una mascarilla de la caja, me quito la mía, hay distancia suficiente entre ustedes y yo. Me pongo esta mascarilla, no fumo, pero me he traído un mechero. Enciendo el mechero y soplo con suavidad. Si quieren, lo repito. Les invito a que lo hagan con sus mascarillas. Para los socialistas, este es solo un despropósito más de los que acumula el gobierno andaluz en el ámbito educativo, que según afirman, solo se preocupa de garantizar la viabilidad económica de la escuela concertada. Ponen como ejemplo la aprobación de un decreto ley que adjudica de manera directa una subvención de 650 euros por unidad de infantil, primaria y secundaria obligatoria y por bachillerato y FP que no son obligatorios para los centros concertados y es solo para los 3 meses que quedan de este año. En el menor de los casos esto supone, según Durán, unos 17.000 euros por centro. Y mientras tanto, los ayuntamientos de Andalucía que han hecho un esfuerzo notable para que la vuelta al cole sea lo más segura posible y han dedicado ingentes recursos para adoptar
las nuevas exigencias sanitarias que trascienden de lo que era una limpieza normal de los centros de titularidad pública, no han recibido ni un solo euro. Lo han visto en titulares. El alcalde se ha ido esta mañana a uno de los patios de la calle San Basilio para mandar un mensaje de tranquilidad a todas aquellas personas que quieran participar en el festival que arranca el próximo jueves. El evento reúne todas las condiciones de seguridad frente a la COVID. En la sede de la Asociación Amigos de los Patios Cordobeses, situada en el número 44 de la calle San Basilio, justificaba esta mañana el alcalde la decisión de mantener el Festival de Patios a pesar de todo. La fiesta de los patios es una fiesta única en el mundo, patrimonio inmaterial de la humanidad, pero que necesita tener actividad para sobrevivir. El ayuntamiento tiene una obligación con la ciudad, con los propietarios y con los cuidadores de mantener la fiesta todos los años para que también la fiesta se retroalimente y siga adelante. Bellido asegura que la cita reúne todas las condiciones de seguridad y que es fácil evitar aglomeraciones. Es una fiesta que está atomizada. Cada patio es un elemento de esa celebración y en los patios es fácil controlar accesos, controlar aforos y organizar los recorridos en la ciudad. A la habitual presencia de los controladores se sumarán este año los dispensadores de gel hidroalcohólico, las tomas de temperatura, las desinfecciones de Sadeco y los test de antígenos a los propietarios. Las visitas no podrán durar más de 15 minutos. A modo de prueba, se han colocado en los patios del Alcázar Viejo, además, unos sensores para controlar el discurrir de visitantes en tiempo real. Y por si no fuera suficiente, estos drones sobrevolarán los barrios con patios para avisar a la policía local en caso de aglomeraciones. Que como todos ustedes ven, lo afrontamos con todas las garantías de seguridad, para que se pueda venir simplemente a disfrutar, apoyándonos en las nuevas tecnologías, en las ciudades inteligentes, en soluciones inteligentes para adaptarnos a esta nueva época y con una ilusión que es que se vuelvan a celebrar, como siempre, las fiestas de los patios este año. El año que viene además es el centenario, que lo vamos a preparar con especial ilusión y esmero, con la esperanza de que en mayo ya lo podemos celebrar de una forma más tradicional y en su fecha. Pero deberíamos. El Córdoba cerró ayer el mercado con otros dos fichajes, Alberto Salido y Alén Oyarzún. Por otro lado, José María Bellido recibió al Córdoba Patrimonio de la Humanidad por la conquista de su primer título, la Copa de Andalucía de Fútbol Sala. Todo esto y más en los deportes. El Córdoba cerró anoche el mercado de fichajes, dejando libre una ficha sub-23 con tres movimientos en la parcela ofensiva. La cesión de Alberto Salido, delantero mallorquín de 20 años del Atlético de Madrid B, que acabó la temporada pasada en el Arenas de Guecho, y la reubicación de Iván Navarro en el filial para hacer hueco a Alain Oyarzún, extremo izquierdo de 27 años con experiencia en segunda división en el Mirandés, el Zaragoza y el Numancia. El atacante vasco lleva un año sin jugar por sus persistentes problemas físicos y ha firmado por una campaña, más otra opcional en función de su rendimiento. Antes habían llegado por este orden el holandés Darren Sidoel, el hispano-argentino Manu Farrando, Alberto Espeso, el costamarfileño Jack Traoré, Samu Delgado, Alex Robles, Mario Ortiz y Bernardo Cruz, que se han unido en el vestuario a Javi Flores, Sedu Frías, De las Cuevas, Carlos Valverde, Willy, Jesús Álvaro, Isaac Becerra, Yetei, Xavi Molina, Moutinho y Pio Bacari. Por el contrario, Raúl Cámara se ha retirado para ejercer como enlace entre la plantilla y la dirección deportiva. Fernando Román sigue cedido en el Marbella y se han marchado Chus Herrero, Celu, Sebas Moyano, Víctor Ruiz, Imanol García, Fidel Escobar, José Antonio González, Jordi Tur, Luis Garrido e Iván Robles, este con el contrato rescindido el pasado sábado a pesar de encontrarse de baja por una lesión de rodilla. Juan Sabas debutará en el banquillo blanquiverde de manera oficial ante Lorca Deportiva en el Arcángel el domingo 18 de octubre, mientras que Josan González se estrenará al frente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad frente al Burela en Vista Alegre este sábado a las 7. Tanto el Ayuntamiento como la Diputación han recibido al club presidido por José García Román por la conquista de la Copa de Andalucía de Fútbol Sala, el primer título de su historia. Nos toca vivir una temporada atípica, donde no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar, qué gente va a poder ir o no a Vista Alegre. Va a ser una pena al principio no poder verlo a reventar como lo veíamos el año pasado, pero bueno, tenemos que pasar este año, seguro que los éxitos deportivos iban a venir y poder seguir celebrando en años posteriores, pues con el Vista Alegre lleno, con la ciudad volcada, yendo a otro sitio y seguir disfrutando de vosotros, de lo que estáis haciendo, del hito que estáis suponiendo para el deporte cordobés y de ver sobre todo como un grupo
que cada vez está más mezclado, pero como un club con una idiosincrasia absolutamente cordobesa, que ha nacido de la base, que ha nacido protagonizado por personas que lleváis viviendo el mundo de fútbol sala de hace muchos años, pues está triunfando en toda España. Que nos sentimos partícipes de ser embajadores de la mejor ciudad del mundo, ¿no? De nuestra Córdoba, queremos seguir llevándola. Creo que en poco tiempo hemos crecido mucho, hemos conseguido grandes metas, pero sin duda está mucho por conseguir. Si somos Córdoba Patrimonio de la Humanidad, nuestro mayor patrimonio es esta plantilla de jugadores, mezcla de cordobeses y gente de fuera que se siente como cordobesa y que nos está ayudando a conseguir estos éxitos. Bueno, hay que recordar que descienden cuatro equipos. Seguramente todos los que hayáis visto la primera jornada, cualquiera le puede ganar a cualquiera, ¿no? Hemos visto algunos de los equipos más grandes del planeta cayendo ya contra equipos que se supone que tienen menos entidad, y va a ser una temporada muy, muy, muy complicada. Así que desde el trabajo y desde la humildad, a través del equipo, que creo que hemos hecho un equipo para competir bien, a ver si es posible esa salvación pronto y por qué no mirar algo más. Bueno, por supuesto, nosotros desde que ya terminamos el campeonato de Andalucía ya estábamos pensando en la primera jornada. No pudimos disputarla contra el Betis por el tema del COVID, pero bueno, es verdad que ahora viene Burela, viene aquí a casa, un equipo que se ha reforzado muy bien, y nosotros desde ya estamos pensando en Burela, porque creo que empezar con una victoria es vital. Sin ir más lejos, hay que recordar la temporada pasada, que parte de esa salvación fue el gran inicio que hicimos. Esta es la predicción meteorológica para mañana miércoles 7 de octubre en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas. Las temperaturas en ascenso, rondando una máxima de 32 grados y una mínima de 14. Los vientos soplarán variables flojos. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer lunes 5 de octubre. 5, 17, 21, 28, 29, 35. Número complementario 25, reintegro 6. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 76.583, 76583. Para nuestra despedida de hoy hemos elegido un evento singular que se ha desarrollado en un entorno más especial aún. Los organizadores de la Semana de la Moda de Andalucía han elegido Córdoba para volver a dar vida a una cita imprescindible para los jóvenes creadores. Y ha sido una diseñadora ya consolidada, Juana Martín, la encargada de inaugurar los desfiles, mostrando sus creaciones en el conjunto arqueológico de Medina Zara. La colección la ha enmarcado bajo el título La ciudad de la luz. Con ella les decimos hoy adiós. Cuídense.